Comayagua, ciudad llena de historia, marcada por un pasado colonial que durante 284 años, desde su fundación hasta la independencia, la corona española la estableció como la capital política y religiosa de la provincia hondureña. De alta importancia en Centroamérica, incluso después de la emancipación política, sirviendo como sede de grandes acontecimientos librados por hombres considerados héroes de muchas historias, y que ahora en la excapital solo quedan como testigos los numerosos edificios eclesiales y políticos, los cuales les mostraremos a continuación. Caxa Real. Este fue el primer banco central de Honduras. Caxa equivale a caja, que a su vez es el sinónimo vigente en España de lo que es la palabra banco, aunque caxa no es una palabra en castellano, sino gallego-portugués, que era el idioma oficial en aquella época. Este edificio se documenta su construcción entre 1739 y 1741, siendo diseñado por don Baltasar de Maradiaga, siendo sus gestores don Pedro Rivera Villalón y el teniente coronel Francisco de Parga, con características de una estructura de una sola planta, de forma rectangular, con corredores alrededor del patio central, empedrado, con una fuente en su centro, al que se entraba por dos portones, con artesonado de madera sobre habitaciones y oficinas, y losa de azotea sobre corredores. En su fachada principal se encontraba la puerta de entrada, con un dintel inscrito de piedra labrada y cuatro ventanas. En el año de 1809, un terremoto destruyó casi por completo el edificio, pasando muchos años hasta que recientemente fue restaurado, siendo sede ahora de eventos importantes como recepción de altos dignatarios que visitan la excapital Comayagua. Museo de Arqueología. La verdad que los invito a que visiten este histórico museo de influencia neoclásica. Está ubicado frente a la Plaza San Francisco y construido originalmente para uso civil. Perteneció inicialmente a don Norberto Serrano Polo, con características de estructura de una sola planta, básicamente rectangular. En sus fachadas se distinguen elementos repetitivos como ventanas y puertas enmarcadas, cada una en alfiz, y relieve de gambas y dendil. En este museo se encuentra todo lo relacionado al antes y después del periodo colonial de Honduras, más específico el Valle de Comayagua, donde desde 1500 años antes de Cristo la cultura lenca dejó plasmados muchos vestigios como su artesanía en sus diferentes expresiones, vasijas cromadas, silbatos, piedras de moler, vestimenta. Se puede también contemplar un entierro lenca y si vamos a la colonia muchos documentos de personalidades como los expresidentes que vivieron en Comayagua. Entre ellos Ponciano Leiva, Marco Aurelio Soto, Dionisio de Herrera y Francisco Morazán. Recientemente, este monumento fue incorporado en el nuevo billete de 200 lempiras. Alcaldía de Comayagua. Este peculiar edificio es una estructura en forma de L, siendo sus arquitectos el maestro Castilla en el año de 1715, y casi un siglo después, dando continuación el maestro Garrido en el año de 1820. En su fachada principal se aprecian pilares de orden jónico, arcos de media punta, una cornisa que remata a la altura de la fachada y un frontón o remate triangular que enmarca la sección central y entrada al edificio. De influencia neoclásica, este edificio fue parcialmente demolido y remodelado en 1979, conservándose únicamente su fachada principal que se orienta hacia la Plaza León Alvarado.
Museo Santos Guardiola. Está ubicada en la Casa Histórica de José Santos Guardiola y data de finales del siglo XVIII. En este inmueble patrimonial, el 11 de enero de 1862 se registró el histórico magnicidio del general José Santos Guardiola, entonces jefe de Estado de Honduras, donde hasta la fecha es el único magnicidio registrado en toda la historia del país. Este museo consta de tres salas donde recopila la vida del general José Santos Guardiola, su personalidad, periodos de gobierno y los legados que dejaron al país, todo en el contexto que se vivía a finales del siglo XVIII hasta inicio de la siguiente centuria. En este museo encontramos muebles, valijas, armas que pertenecieron al entonces presidente y otros documentos de enorme relevancia, como una réplica del Tratado White Cruz, en la cual se concedía de parte de Inglaterra a Honduras los ahora departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Además, una explicación y descripción histórica como la vida de otro heroico personaje, tal o fue Florencio Satrush. Este edificio, que se asume también, sirvió de cárcel y antes de ser restaurado para museo tuvieron las oficinas la Policía Nacional. Palacio Episcopal, Capilla del Carmen y Colegio Tridentino. A pesar de su influencia barroca, no se encuentra en esta edificación elementos típicos o característicos de su orden estilístico, probablemente debido a que ha sufrido muchas modificaciones, sobre todo en su aspecto exterior. Originalmente tenía dos plantas, según registros de 1735. Este importante edificio fue construido en 1545. Consta de una manzana completa, dándole una unidad estilística a la zona. En él funcionó el Colegio Tridentino y luego la primera Universidad Nacional de Honduras. La resolución de crear el Colegio Seminario se tomó en 1682, abriéndose inicialmente la cátedra en los mismos salones del Palacio Episcopal, mientras se hacía la construcción propia del colegio. Su estructura de una sola planta con jardines exteriores alrededor de los cuales estaban las habitaciones. En 1965 el obispo Bernardino Mazzarella funda el Museo de Arte Colonial, donde se agolpa en su interior preciosos objetos de refinada orfebrería como pectorales, copones, cálices, medallas, custodia, casullas, sillones, atriles, báculos y pinturas de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, entre otros objetos de valor histórico. En abril del 2009, un incendio consumió en su totalidad el edificio donde también estaba el Museo Colonial Eclesiástico, y que en años posteriores tuvo que ser reconstruido y donde actualmente funciona el obispado. Museo de los Gobernantes José Trinidad Cabañas. Está ubicado en la casa donde vivió y falleció el ilustre prócer José Trinidad Cabañas y creado con el propósito de dar a conocer el legado de personajes de la historia que construyeron el país. Tal su nombre, Cabañas hizo de Comayagua su hogar, militar y político, reconocido por su integridad y honestidad. Permaneció en la ciudad por su mandato como presidente de la República desde 1852 y hasta su muerte en 1871. Sus últimos días los vivió en esta casa que ahora se convirtió en museo, para dar honor a su nombre y declarado Monumento Nacional el 9 de octubre del año 2004. Casa Colonial Familia Castillo. Es un espacio de información histórica que permite conocer la historia de Honduras en una sola ciudad. Alberga las instalaciones del Centro de Información Auténtica, donde se presentan los temas relativos al descubrimiento, conquista, colonización de Honduras desde 1502
hasta el año de 1824 y tiene como misión promover y divulgar los orígenes de la hondureñidad e identidad nacional. También alberga el Centro de Investigaciones Dr. Mario Felipe Martínez Castillo, donde expone la obra bibliográfica del primer historiador colonial de Honduras. Cabe destacar que en este inmueble fue la casa de habitación del capitán español Alonso de Cáceres y Retes, quien el 8 de diciembre de 1537 fundaba la ciudad de Comayagua bajo el nombre de Villa de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua. Portal de los Encuentros. La casa original data del siglo XVII, poseía dos niveles, pero después del terremoto que afectó a la ciudad a finales del siglo XIX, el cabildo ordenó se eliminara la segunda planta del inmueble. Conocida también como la Casa de la Cultura, es un espacio donde jóvenes y niños artistas muestran su talento en sus diferentes expresiones como el baile, la pintura y la música, lugar de exposiciones y formación de diversos temas de interés profesional. En Comayagua existen muchas edificaciones que guardan historia. Por ahora, mostramos estas relevantes construcciones testigo de eventos que marcaron el país. En el próximo video les mostraremos los edificios eclesiales de la época colonial, agradeciendo su apoyo. Lo invitamos a suscribirse y compartir estas y otras publicaciones que se las mostramos en este canal. Así, fortalecer el sentido de identidad conociendo la historia de los pueblos 504.